El próximo 13 de noviembre se vence el plazo de 75 días en el que una comisión de cinco países de la OEA, integrada por Canadá, Estados Unidos, Argentina, Jamaica y Paraguay, debe presentar un informe sobre sus gestiones diplomáticas al más alto nivel con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida negociada a la crisis política nacional. Esta comisión fue rechazada por el régimen de Daniel Ortega, que ni siquiera le permitió ingresar al país. Sin embargo, se reunió en El Salvador y Estados Unidos y en otras partes con representantes de la sociedad civil nicaragüense, de las víctimas, de la represión y diversos sectores políticos, que han adelantado que presentarán un informe contundente sobre la crisis nacional ante la OEA. De manera que en los próximos meses... Tanto esta organización regional, la OEA y sus estados miembros, así como la Unión Europea, que ha aprobado un marco para la aplicación de sanciones a funcionarios del régimen, decidirán sobre nuevas acciones diplomáticas para incidir en el proceso de negociación política entre la dictadura y la alianza cívica, que en este momento se encuentra completamente anulado. Mientras tanto, la oposición azul y blanco ha anunciado la, el trabajar en la creación de una gran coalición política nacional demandando reformas electorales para ir a elecciones libres. Pero hasta ahora el régimen de Ortega no ha dado ninguna señal de estar dispuesto a facilitar una reforma electoral para hacer una elección creíble y competitiva, ni siquiera con la organización de Estados Americanos con las que ha roto hasta este momento todos sus contactos y para analizar los dilemas que están planteados en estos posibles escenarios de salida o de agravamiento a la crisis nacional, nos acompaña el ex embajador en Estados Unidos y catedrático de INCAE, Arturo Cruz. Buenas noches, Arturo. ¿Qué tal, Carlos? Empecemos por el entorno internacional en la búsqueda de una salida política a la crisis nacional. Estamos en la cuenta regresiva de ese informe que presentará esta comisión de la OEA que nació de la Asamblea General de la OEA. ¿Se puede anticipar una nueva dinámica política en la diplomacia internacional o regional hacia Nicaragua? A mí me parece sorprendente de que el gobierno de Nicaragua no haya aprovechado esta comisión en el sentido de que era una forma de poder encontrar una salida política desde el punto de vista de elecciones anticipadas en un marco legal mucho más favorable para elecciones transparentes, sin embargo lo rechazó, sin ninguna cortesía inclusive la manera en que lo hizo me parece que fue en extremo grosera eh, prohibiendo la entrada con nombre y apellido de los que supuestamente iban a llegar ahora bien, no hay duda de que esta comisión va a tener un informe que va a ser muy desagradable para las autoridades de Nicaragua lo cual sin embargo no significa de que van a tener la potestad o la capacidad, tomando en cuenta la correlación de fuerzas todavía en, en el seno de la OEA de poder suspender a Nicaragua de dicha organización. Lo que tengo entendido es que van a venir, sin embargo, con una recomendación de resolución donde si no se toman las medidas correctas necesarias para tener un marco normativo que le dé credibilidad a un resultado electoral, que bajo ningún punto de vista esas elecciones van a ser aceptadas por instituciones como la EA y sus países miembros. Viendo en la perspectiva de Ortega, que quiere permanecer en el poder o que quiere continuar en el gobierno, eh, exponerse a un desconocimiento diplomático del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos latinoamericanos, sería un riesgo que por lo menos hasta hoy nunca ha estado dispuesto a tomar. Sí, sería un riesgo notable, independientemente de que... Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, o sea, eh, la economía nicaragüense es parte del ecosistema de los Estados Unidos. O sea, es indiscutible que nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de prosperar, está en función a ser parte de ese ecosistema. Dependemos muchísimo del mercado norteamericano para nuestras exportaciones, dependemos muchísimo en términos de remesas, de inversión extranjera, en condiciones de normalidad. Entonces, es indiscutible de que este es un país que no puede vivir en aislamiento, que no tiene la capacidad, independientemente de la naturaleza del régimen, de poderse aislar. Entonces, supongo yo que en algún momento va a tener que tomar una serie de medidas eh, más sensatas, desde el punto de vista no solo del país, sino que de sus propios intereses. Eh, es muy difícil ver una Nicaragua en cuyo régimen se puede aislar. La política de Estados Unidos hacia Nicaragua está alineada estrictamente en el carril de la OEA o se mueve por otra dinámica relacionada, por ejemplo, con el ciclo electoral y, sí. y el afán, el interés del presidente sí. Trump de lograr ver, la relación. Ver, yo tengo varias preocupaciones con la política exterior de los Estados Unidos en la administración Trump. Primero que todo, que ha sido hasta cierto punto algo errático en cuanto a la permanencia de los cargos estables. Si vos lo ves, eh, un día amaneces con un funcionario de categoría, el otro día ese funcionario de categoría ya no está en la posición. El hecho, por ejemplo, de que Bolton desapareció de la posición no deja de ser relevante. Pero también, yo no sé si estás al tanto, pero también el embajador McKinley, que estoy hablando del que llegó a Nicaragua en enero de este año, también ya no está en el cargo. ¿Qué significa todo eso? No deja de ser interesante. Eso es un punto muy relevante porque pareciera de que no hay constancia en esos cargos y la política, en gran medida, de los Estados Unidos depende de quién ocupe el cargo. Ese es un primer punto. El segundo punto, de lo que vos decís, Carlos, es indiscutible que la lógica electoral es fundamental y eso nos va a llevar a ciertas cosas que quiero elaborar. Por ejemplo, eh, todos sabemos que los 29 votos electorales de la Florida son indispensables. Es cierto que ganó cuatro estados que no estaba supuesto a ganar, pero independientemente de la Florida, aunque eh, 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 él no puede ganar independientemente de la Florida, además de tener que ganar uno de esos cuatro estados, estoy pensando en la aritmética del colegio electoral. Entonces su política exterior hacia Nicaragua, Cuba y Venezuela tiene verdaderamente un imperativo doméstico. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿qué ocurre suponiendo que se religiese Trump con ese afán que él tiene por eh, eh, democratizar la, tiranía, la troika de la tiranía? Eh, es una pregunta que yo creo que no deja de ser válida y legítima. Pero antes de llegar a ese punto... Es, es pre, sería previsible ver otro tipo de acciones de parte de Estados sin Unidos, duda. sanciones como las que ya se impusieron u otras como sin las duda, que mencionaste duda. en la sin, conferencia sin, sin eh, realizada ante Amchan, como sin una posible suspensión de Nicaragua en el CAFTA. ¿Eso, es, eso es viable? A ¿Es ver, un peligro yo, real? No, a ver, yo lo veo de esta forma. En el 2020, eh, cuando ya estemos en el calor de las elecciones, no hay duda alguna que la lógica electoral prevalece sobre cualquier medida independientemente de sus éxitos. O sea, para, para Trump y su equipo, su equipo en función a eso, pueden escalar a medida que van a golpear muchísimo al país, independientemente del régimen, van a golpear a nuestra sociedad, con, con daños que pueden ser inclusive, en mi opinión, irreparables o que muy difíciles de reparar. Pero para ello ya no va a ser un tema de la efectividad de esa política. Va a ser algo que tienen que hacer por razones electorales. Y esa es mi preocupación, porque yo siempre he dicho de que hay algo que se llama el interés nacional, independientemente del autócrata, el dictador que nos gobierne. Y hay cosas que nos competen como país. Y CAFTA es un logro de la sociedad nicaragüense. Y es un logro que yo creo que hay que preservar, sobre todo en este momento, donde tan grande es el desempleo y donde cada empleo en CAFTA genera dos o tres familias que dependen de ese empleo. Ahora bien, si uno me dijese de que sacando a Nicaragua de CAFTA o suspendiéndola, que es mejor el término, en cuestiones de meses superamos la autocracia prevaleciente. Está bien, pero ¿qué ocurre si esa transición es más compleja, es más difícil? Y la otra preocupación que yo tengo es que los Estados Unidos tienen una capacidad para olvidarse de los temas tremenda. Pero ¿quién y, y, estaría? y eso significa que una vez que nos sacan y, y la situación, digamos que medio se resuelve, Volvernos a reintegrar va a ser muy difícil, Carlos. Arturo, pero quien estaría en todo caso propiciando y provocando esa suspensión no es el pueblo ni la oposición nicaragüense, es el presidente Ortega. Sí, sin duda alguna. Y el presidente Trump. Sin duda alguna. La, Por eso, la conclusión no. cabría entonces ejercer mayor nivel de presión política y cívica contra Ortega para que no lleve al país a Precisamente, ese Precisamente, no hay duda alguna. Pero independientemente de todos los nicaragüenses, más allá del régimen autocrático tenemos una obligación de defender ese interés para nosotros. Lo que te quiero decir es que hay otra forma de hacerlo, sin destruir la economía. Una cosa es destrucción, Carlos, otra cosa es presión. Ahora bien, lo que tú dices es correctísimo. Además, más allá de las sanciones a los individuos asociados al régimen, hay otro tipo de presiones que puedes ejercer efectivas en los organismos multilaterales. Independientemente de que hay una cartera aprobada, los procesos de desembolso no dejan de ser engorrosos cuando el directorio de Estados Unidos, con algunos países miembros aliados de, de esta iniciativa, lo pueden hacer. Recordad que esos desembolsos son fundamentales para la inversión pública. Y sin duda alguna, me parece a mí que ese es un tipo de presión dolorosa, pero que es aceptable. En la conferencia que brindaste en AmChan hace tres semanas. Hablaste de un nuevo rumbo para Nicaragua. ¿Cuál es ese nuevo rumbo? Bueno, el régimen de Ortega está agotado, pero en su agotamiento está también socavando las bases de toda la sociedad. Sin duda. Vamos, sin a, duda. vamos hacia la inercia sí. o, hay, o hay nuevas fuerzas, hay nuevos recursos que pueden imponer presión para buscar una salida. A, a ver, primero que todo yo creo que sí podemos hablar de un nuevo rumbo, en el mediano plazo al menos, precisamente porque este es un régimen totalmente agotado. Cuando vos perdés toda tu legitimidad y lo único que tenés es coerción y tu base organizativa, no tenés futuro. Eso es indiscutible. Por eso es que veo la posibilidad de un nuevo rumbo. Este es un régimen que ya objetivamente está agotado. No, ves, pregunta, a Ortega, no ves a Ortega perdón, prevaleciendo como Maduro, que también está agotado, pero se mantiene en el poder. No, por eso estoy hablando en el mediano plazo. Ahora es cuestión de tiempo. ¿Cuánto va a durar esa transición? Y por eso es que la cordura en estas transiciones es tan importante, porque no es cuestión de un último empujón, de un último golpe de knockout. Obviamente, todavía tiene recursos para jugar en el corto plazo. Ahora bien, hay nuevas fuerzas en Nicaragua que han surgido que son espectacularmente notables, independientemente de si estamos o no estamos de acuerdo con ello. Y esto representa también que son fuerzas muy interesantes, porque además de que se están cohesionando. Tienden hacia la moderación. ¿De qué fuerzas estás hablando? Yo estoy hablando de la sociedad civil organizada, que obviamente hasta hace unos meses o años no tenían la relevancia que tienen hoy. Ahora, esto es muy importante de resaltar, sobre todo en este tema. Cuando hay movimientos de cambios sociales dramáticos como los nuestros, las fuerzas tienden a radicalizarse y tienden a polarizarse. Aquí está ocurriendo un fenómeno interesantísimo que están convergiendo y están coincidiendo en muchos aspectos. Ahora, yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir: somos heterogéneos, esta fuerza. Estás hablando de la sociedad política, en algunos casos tradicional, pero creíble, y estás hablando de esa nueva sociedad civil que pretende organizarse como sociedad política. Le puedes poner nombre y apellido a esa este, sociedad. Por civil? ejemplo, yo estoy hablando de la asociación, los que son parte de la sociedad del azul y blanco, los que son parte de la alianza. Obviamente, ahí hay gente interesantísima pretenden ser sociedad política. Y es legítimo que pretendan ser sociedad política. La gran pregunta es cuándo y cómo y en qué circunstancias. Pero en medio de ese proceso del que en el que vos de describís que hay una tendencia hacia la moderación y el pragmatismo, también hay planteamientos excluyentes. Hay gente que dice, en esta alianza o en este movimiento no pueden estar tales o cuales, o solamente pueden estar esto. Claro, vuelvo a insistir, es resultado muchas veces de las discrepancias del pasado, y por eso es que he dicho yo de que lo que tenemos que empezar es a conversar y utilizar una expresión, nos tenemos que bajar de nuestros respectivos pedestales, tanto los de la sociedad política legítima como los de la sociedad civil organizada, y encontrar en algún momento maneras de cohabitar, y no solamente de cohabitar, de cooperar. Y mi preocupación para los de la sociedad civil organizada de cara al futuro es que yo veo muy difícil que en estos próximos meses, años, le den la legitimidad electoral que requieren, su franquicia electoral, para usar esa expresión, porque definitivamente eso no lo veo en el horizonte. Ahora bien, ¿cómo hacer que esas fuerzas participen con una sociedad política aceptable para esa fuerza y que la sociedad política también reconozca que tienen que ser parte de, ese, de esa gran unidad? No es fácil, Carlos, en ese sentido, pero por dicha, como vamos hacia la moderación, y nos estamos bajando en nuestros pedestales, uno puede aspirar a esa, a esa expectativa. No hay en el horizonte ninguna claridad sobre la viabilidad de una verdadera reforma electoral. Si, si, si Ortega sigue el curso de acción que tiene ahorita, no hay reforma electoral, ni con Loea, ni una reforma como la que se había pactado anteriormente, que nacería de una eh, negociación con la Alianza Cívica. El, el único curso posible sería Ortega llamando uno por uno a diferentes partidos políticos registrados en el país. ¿Tendría ese tipo de entendimiento, al estilo de los que se han hecho en el pasado, la legitimidad política para esa elección? No creo. Por eso es que Daniel Ortega... Pero a ver, tenés toda la razón. O sea, nosotros no tenemos un escenario donde podemos anticipar riesgos sobre la base de probabilidades. Lo que hay es incertidumbre. Es una situación bien difícil, Carlos. Uh, pero, eh, y en ese contexto yo creo que Ortega no deja de pensar en las elecciones que dio en el 84. Para mí, a ver, yo no veo el 79, tampoco veo necesariamente el 90. El temor que yo tengo es que para mí la mejor salida es el 90, pero no quiere decirte de que él no esté contemplando una salida intermedia, la del 84. Una elección con partidos que están dispuestos a colaborar en función a un proyecto muy deficiente. Pero que él está partiendo del supuesto de que para entonces va a tener un mínimo de legitimidad, cosa que no coincido con esa apreciación, pero que para entonces, probablemente, con un Trump reelecto, el afán por crear una situación democrática en el Troika de la tiranía de parte de los Estados Unidos se empieza a evaporar, y supongo yo, con una Sudamérica convulsionada, ¿verdad?, ese afán por nosotros se puede perder. Por eso es que es indispensable que en el 2020, antes de noviembre del 2020, estemos creando una situación donde la posibilidad real de una elección creíble eh, esté establecida. Si no la tenemos establecida, Carlos, yo objetivamente, llegamos al 2021, eh, veo que la situación nuestra se complica extraordinariamente. ¿Cómo se construye? una coalición nacional esa fusión o esa integración de la sociedad política del, de los partidos políticos existentes democráticos eh, no colaboracionistas del régimen y por el otro lado del, de, la, de la gran mayoría política del movimiento sí. nacional azul y blanco depende de personas depende de líder, depende de método político para seleccionar eh, esta coalición para seleccionar candidatos todo lo que vos decís va a ser parte esencial va a tener que haber establecerse una, una metodología de cómo se van a organizar en esas situaciones. Y también va a depender de las personalidades, Carlos. No hay duda alguna de que nosotros seguimos siendo un país de personalidades y de emociones muy fuertes. Que todavía venimos arrastrando discrepancias que tuvimos años atrás, que de alguna manera hay que subordinarlas. Es decir, todavía yo tengo en mi sociedad gente que me reclama por algo. Y yo le reclamo por algo. Mira, hombre, nuestra sociedad está llena de reclamos. Esa es la realidad. Nuestra historia reciente es una historia muy complicada donde cada uno de nosotros tiene un aspecto que no deja de ser complejo. Por lo tanto, si queremos ver hacia el futuro, no nos quedemos estancados en esas diferencias. Ahora, lo del método, lo de cómo verdaderamente tomar decisiones en ese sentido es indispensable. Sin embargo, yo creo de que va a ser fundamental que toda esa fuerza, de alguna manera, bajo una metodología inteligente de consenso, puedan ser representadas en el Parlamento, independientemente que el Parlamento del futuro vaya a ser una expresión de pluralismo débil y donde no haya coincidencia, pero ese es el ejercicio de ir construyendo democracia. En ese proceso, en esa visualización de ese proceso, en tu conferencia vos dijiste, hay un partido político inscrito que podría funcionar como un vehículo. Electoral, hay condiciones políticas para eso en el partido que mencionaste. Yo insisto, yo insisto de que tal vez en este momento esas condiciones no son óptimas, pero con el pasar del tiempo, con las conversaciones, con los diálogos, con juntarse, eso puede ir evolucionando hacia una dirección más positiva. Ahora tendrías que reconocer que este es un partido que fue muy vilipendiado, por los que ahora ante una ausencia de otras alternativas ven que no es el vehículo óptimo desde el punto de vista de ellos, pero puede ser el único vehículo. Y ese es mi punto. O sea, que si definitivamente Azul y Blanco pudiera tener su vehículo, fantástico, pero ¿qué tal si no lo tienen? Los otros vehículos no son confiables. ¿Cuáles son claro. los otros vehículos? Bueno, vos muy bien sabes, los partidos tradicionales, que el Partido pero, Liberal así, Constitucionalista, bueno, el, el partido del líder evangélico Saturnino o sea, Cerrato, yo, el Partido yo, Conservador. Yo no me sentiría muy a gusto en que, montarme en ese vehículo, es lo que te quiero decir, independientemente de que uno puede tener simpatía por sus conductores, lo que vos querrá, pero no son vehículos con los que yo me siento a gusto. Pero la pregunta con es el cual... vehículo que yo me siento a gusto, lo digo aquí y lo repito de nuevo, es en Ciudadanos por la Libertad, porque dentro de lo que tengo, te pregunto a vos en cuál de todos te montaría, aunque te gustaría montarte en otro, pero si el otro no llega, ese es mi punto. Yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace es eh, en relación a la amplitud de ese o de cualquier otro vehículo que realmente pueda representar ese espíritu nacional de la rebelión de abril, eso, de esa mayoría política. Por eso lo que vos decís es tan importante. Cómo se organiza esa unidad sobre la base de métodos en función de ese vehículo. Y aquí viene el punto, representación parlamentaria. Así como está sacrificando en, en público, como lo dijo Kitty Monterrey, la casilla presidencial, la pregunta es cuál va a ser el espacio para la representación parlamentaria, número de diputados que están dispuestos a ofrecerse, porque yo sí creo que todos estos grupos de la sociedad civil organizada, al jugar ser parte de la sociedad política, quieren tener su espacio precisamente en las instancias del Estado. Entiéndase por eso, Congreso, Parlamento, Ejecutivo. Y en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Es decir, hay, un, hay una demanda nacional de total, participación. Total. Hay una crisis en la política latinoamericana Carlos, por la exclusión. Sí, por supuesto. Y sabes qué? Una, yo soy de los que creo que una vez que logremos tener esa democracia representativa que tanto se desea, entonces que florezcan, como dijo Mao, 100 flores, 100 partidos. Es decir, allí es donde, en un ambiente que no hay marrulla. Es decir, vos es a donde te podés organizar espectacularmente bien. Última pregunta. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Por la, ¿Por la inercia? ¿Por una concesión unilateral de Ortega? ¿Por la presión nacional e internacional? Sin presión no llegas. Sin correlación de fuerza no llegas. Objetivamente hablando. Y mi gran temor, mi gran temor, es cómo presionar sin destruir. Para empezar, pensando en el país del futuro. Y en segundo lugar, básicamente de que eso no quiere decir de que la tensión que hay del mundo en función a Nicaragua ahora es permanente. Por eso es de que él no descarta, y ese es el gran temor, que sería la debacle para nosotros como sociedad, y por lo cual la historia lo condenaría de una manera mucho mayor de lo que lo está condenando ahora, de optar por elecciones tipo 84. Gracias, Arturo Cruz.